se realizó la jornada Hola Mundo, Hola Santiago, impulsada por la Asociación Civil de Profesores Universitarios de Santiago del Estero, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, la Municipalidad de La Banda y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE. Esta actividad estuvo destinada a estudiantes de los últimos años del nivel medio de La Banda y Capital y tuvo como objetivo promover las carreras informáticas entre los jóvenes, brindando información sobre oportunidades educativas y laborales en el campo de la tecnología. Se desarrollaron temas en torno a la actualidad tecnológica, brecha digital, automatización y empleo, oportunidades profesionales en tecnología, entre otros. Desde el Centro de Investigación de Biofísica Aplicada y Alimentos, CIBAL, se invita a participar del ciclo de conferencias sobre Fronteras en Biofísica Celular. Con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, esta actividad científico-académica tendrá lugar en el complejo Juan Felipe Ibarra y contará con la participación de investigadores de Argentina, Brasil, España, Portugal, Alemania y Dinamarca. Se van a congregar científicos de varios lugares, muy destacados, por ejemplo, el presidente de la Unión Internacional de Biofísica, el presidente de la Asociación de Biofísica de Brasil, de la Unión Europea, y varios académicos de medicina y ciencias exactas de acá del país. El propósito de estas conferencias es tratar de avanzar en nuevas propuestas en cuanto a la visualización específicamente de las membranas celulares y que tienen injerencia en muchos aspectos tanto aplicados desde el punto de vista biotecnológico como por ejemplo la formulación de nanopartículas como también desde el punto de vista de salud, por ejemplo, de cómo se pueden administrar por vía aérea, por inhalación, diferentes medicamentos encapsulados en diferentes tipos de partículas que mimetizan de alguna manera a la membrana celular y que por lo tanto se pueden engañar al sistema para que sean más asimilables. Un caso particular de eso es, por ejemplo, todos los fármacos se pueden administrar para las enfermedades pulmonares, como por ejemplo el COVID, a través de vía de inhalación. Integrantes de la comunidad universitaria participaron de la presentación de la revista Educación, Innovación y Territorio, una publicación académica de la Escuela para la Innovación Educativa que cuenta con 17 artículos escritos por más de 30 autores y autoras de nuestra universidad. Las y los participantes de este encuentro destacaron el potencial de esta nueva revista que se constituyó como un espacio de debate y difusión en referencia a diversas temáticas tales como teoría de la educación, pedagogía, historia, sociología, filosofía y estrategias metodológicas de investigación. Dicho material se encuentra disponible en el sitio web de la escuela con el fin de compartir los resultados de este trabajo de diagnóstico y evaluación en materia de políticas educativas, estrategias didácticas, tecnologías y educación intercultural. Integrantes del Consejo Superior de la UNCE dieron la bienvenida a Nicolás Santiago Mancilla Reschia, como nuevo integrante de este órgano de gobierno universitario. Luego de la toma de juramento, el flamante consejero asumió su lugar como representante del estamento estudiantil y de esta manera se sumó a las actividades junto a las autoridades presentes. Nuestra universidad es sede del primer debate presidencial 2023, una transmisión federal para todo el país que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero, el próximo 1 de octubre. La UNCE es sede del debate presidencial 2023. Es obligatorio y un derecho de la ciudadanía. La universidad pública prepara un escenario transparente y de respeto que abrace estos 40 años de democracia. Los 5 candidatos que aspiran a la presidencia mostrarán sus ideas sobre el futuro de la Argentina. 1 de octubre, en el Fórum de Santiago del Estero, con transmisión federal a todo el país. UNCE,
50 años de historia y de valores reformistas, autonomía y pluralidad de voces.